Y bueno, pues la charla de hoy la verdad es que está muy cool. Ahorita vamos a presentar a nuestro invitado. Y bueno, el día de hoy tenemos esta gran plática, dinomedia el fenómeno Jurassic Park, eh, Jurassic World, que nos presenta a Milcar Amaya López, que es un amante del cine y apasionado de la paleontología. Y bueno, ya viejo conocido de muchos de nosotros, este, por ser también anfitrión en su momento del Museo de Geología, también daba ahí recorridos, este, o sea, las personas que llegaban y pues nos hablaba de, de paleontología. ¿Cómo estás, Amilcar? Bien, bien, me agradezco con el café. Ay, perdón. Bien, muchas, gra <laughs> muchas gracias por la, por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan tan interesante y tan extendido como es la relación que hay entre eh, la, las películas y los videojuegos, eso es, es, lo estamos eh, reduciendo, digamos, a esos dos temas, pero en realidad, pues lo que es la franquicia de Jurassic Park se ha extendido como, bueno, pues como todo, me, como todo producto de esta, de esta actualidad. Pues en libros, en juguetes, en tarjetas, sobre. Bueno, ahorita ya no lo de las tarjetas ya no está tan de moda, pero en mis tiempos, cuando todo esto era monte, este, era algo. Tener las tarjetas de Jurassic Park era muy padre, y de hecho, todavía tengo por ahí algunas en la colección, pero bueno. Ángel este, también nos enseñó muchas, que tenía tarjetitas y eh, revistas. Deben ser las mismas. Sí. Y quería, quería usar una para una imagen de algo que voy a hablar aquí en la plática, pero la verdad es que hay una serie de estratos sedimentarios en mi habitación, abajo de los cuales está el folder donde lo tengo eso, y dije, no, ahí está bien, que se, que se conserve. <laughs> el, pero, este. Salvo que tengas algún otro. ¿Algún otro anuncio o comentario? Pues podemos empezar a hablar sobre eso. Adelante, esto. el espacio es tuyo. Yo estoy aquí, tras bambalinas, cualquier cosa, me, te escucho. Ok, voy a compartir la pantalla. A ver, yo te digo si ya se ve. Y, a ver, este. Es que hay tantas cosas aquí. Ándale, que se tapan los, los botones importantes. Ok. Sí. Bueno. Listo. Um, llevo un par de semanas recabando información, juntando imágenes para esta. y leyéndome cosas de juegos que yo ni siquiera sabía que existían. Y bueno, y eso que me he jugado varios de los que vamos a hablar aquí pero no encontré una imagen así bonita como para empezar la plática. Y, de, y lo peor de todo es que no tengo una de cierre, pero bueno, ya le, les haré un poco de show al final. Eh, es, una, es una estática de un videojuego que está que acaba de recibir una actualización, un, una, una expansión, que es el Jurassic World Evolution. Y bueno, o sea, cada que eh, en el modo campaña cada que vamos a hacer algo nuevo, pues de repente hay un videíto y le explican a uno, y pues obviamente pues aprovechando, tomo todas las, este, las estilos que pueda, aunque luego nunca las use, pero ahí las tengo, y esta fue como la más bonita que me encontré de las que tomé, y precisamente para hablar de esta unión que tenemos entre eh, lo que es la franquicia de Jurassic Park, junto con los videojuegos, porque vienen de la mano desde la primera película, desde 1993, Ahora, como les hacía una pequeña introducción, la, la, la unión entre el merchandising y las películas, pues existe prácticamente desde que existe el cine, pero cuando nos vamos a enfocar en medios aledaños como los videojuegos o, con, o otros tipos de juegos, pues nos vamos a limitar a décadas bastante más recientes cuando ya los videojuegos eran algo, ¿sí?, Obviamente, Jurassic Park es una franquicia que se ha, venido, se, ha, se ha visto acompañada por otras cosas como juegos de mesa, este, figuras sobre todo. ¿sí? La marca JP, si no tiene la marca JP, está extinto, así decían los comerciales en los años 90. Y ha crecido, para bien o para mal, porque... Conforme ha ido avanzando el tiempo y las películas se han vuelto cada vez más uh, fantasiosas, pues nos damos cuenta que ya realmente no importa tanto contar una historia, sino vender lo que viene a un lado. Y habiéndoles dicho que yo juego Jurassic World Evolution 2, pues tengo que admitir que he caído en este juego, pero pues no importa porque hay dinosaurios. ¿no? Así que nos vamos, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Incluso más atrás que Jurassic Park, para hablar más o menos así, súper super rápido, de los dinosaurios en los videojuegos. Esto es algo que ustedes no pueden obviar, salvo que hayan nacido ayer. Eh, esto es un juego que salió, bueno, que aquí en México se popularizó mucho en los arcade o en los videojuegos estos en los que iba uno a jugar cuando en teoría debería haber ido a comprar las tortillas. Eh, es un juego de plataformas en el que los principales eh, protagonistas, pues aparte de que no son precisamente los dinosaurios, están ahí como so, son enemigos, pues si nos, si nos vamos más atrás es muy difícil encontrar algo en lo que los dinosaurios hayan tenido una eh, relevancia, una importancia. Así que, bueno, esto es más que nada un... Pequeño este, dato, dato histórico. Algunos de estos juegos se pueden jugar con un emulador. Son bastante sencillos. Muchos de ellos eran eh, duraban muy poquito tiempo el juego, como tal, pero tenían unas este, como escalas de, de nivel que iban desde lo más sencillo que eran los primeros hasta lo mucho más complicado, donde había uno que estarse cuidando de varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, o sea, difíciles eran, pero probablemente no eran este, From Software ni Dark Souls, ¿no? Ahora, en 1986 también hay un videojuego que se llama Rampage, en el que tenemos varias criaturas modificadas, no exactamente dinosaurios, tenemos un lobo, una rata gigante y por ahí tenemos a la cosa del pantano, pero sobredesarrollada. Y bueno, quería yo este, aprovechar este espacio para hablar un poquito de algo que me gusta mucho, que es, que es el cine. Y en, mil, en, bueno, en el 2018 se estrena una película con Dwayne Johnson, que es precisamente Rampage, que bueno, podemos quedarnos con la idea de que está inspirada en un videojuego, pero... Mmm, si no, indaga, si no lo indagamos un poquito más, ni cuenta nos damos de que ese juego es de 1986. Ahora, para hablar de la película es otra, es otra cuestión, pero estaba, estaba buena para ir a verse al cine. Y ya, otro dinosaurio famoso antes de que empezara la fiebre de Jurassic Park. Es Yoshi, precisamente, de Super Mario World en 1990. Este es un juego que salió para el Nintendo Entertainment System o el clásico NES. Ya saben, la cajita está gris con negro, que parecía un flan. Y tenía unos disquets grandes, como de 10 centímetros, más o menos. Y es, después fue un personaje recurrente de Mario World y que lo ha acompañado en diferentes ese, franquicias, como Mario Kart, etc. Esto es, vamos, como para ir calentando. Ahora, toda la onda de Jurassic Park comienza cuando a un escritor norteamericano llamado Michael Crichton se le ocurre eh, escribir una novela sobre dinosaurios clonados, etc. Ya tenían su presencia en videojuegos, pero pues no fue sino hasta que se estrenó la película basada en esta novela que todo se va, bueno, arriba, ¿sí? Michael Christian era una persona muy lista, él sabía que tenía entre manos material de, de mercado y antes de que terminara la novela ya había vendido los derechos para hacer las películas. Por lo tanto, lo de los juegos era cosa hecha, tan cosa hecha que como suele suceder, los juegos saldrían el mismo año que la película, sí. Ahora, la industria del videojuego es muy amplia. Generalmente nos este, nos acordamos o tenemos más presentes los nombres eh, grandes, ¿no? Como no sé, From Software, uh, Ubisoft, el EA, por mal que hagan las cosas a veces. Así que la historia del videojuego está llena de nombres que incluso algunos ahora ya no vamos a, ya no ubicamos, porque, pues, como todo, las cosas suben y bajan. Pero bueno, Jurassic Park de 1993 es un juego desarrollado por Ocean, Ocean Entertainment, que si ustedes se aplican al juego, lo pueden, lo pueden acabar en una hora. ¿Sí? Es un juego de, que tiene una perspectiva overhead, o sea que es completamente, bueno, un poquito más y es cenital la vista del juego. Y cuenta la historia, o más bien, tenemos nosotros que escapar. Nosotros controlamos a Alan Grant, que es el personaje que van a ver ustedes en la parte inferior derecha. Y quién sabe por qué, pero Alan Grant tiene una bazooka. Y vamos a tener que ir enfrentando a lo largo de varios niveles a dinosaurios. Generalmente esta es la perspectiva que vamos a tener nosotros del juego, la, del juego, la overhead. Pero vamos a tener diferentes niveles en los que los dinosaurios, como por ejemplo en el juego de Space Invaders, nos van a caer de arriba hacia abajo o de un lado a otro. Obviamente, no podría ser un juego completo si no tuviera una boss fight. Y la boss fight, en este caso, una pelea de jefe es contra el tiranosaurio. O escenarios pues, complicados como el de la estampida, que estamos nosotros esquivando Triceratops, y ustedes dirán. Eh, Cómo se la sabe esa, pues yo lo jugué. Y es un juego muy, era un juego muy muy entretenido. Ahora les, yo les platicaba un poquito esto de que vamos a, a ver un gran número de nombres o a lo mejor no lo vamos a ver porque nos consume mucho tiempo de desarrolladoras porque lo que pasa es que eh, a veces la historia del mismo juego la desarrollaban varias empresas diferentes. Tal vez las empresas de videojuegos no eran tan grandes como son ahora. Sí, por ejemplo, no tenían mil, dos mil empleados. A lo mejor el juego no lo requería, pero entonces lo que hacían era que el mismo juego o, o variaciones del mismo juego lo desarrollaban diferentes eh, empresas o, diferentes, o para diferentes consolas. Por ejemplo, la versión de Genesis de este mismo juego incluía pin, eh, peleas distintas, nuevos dinosaurios. Y además, el, en el caso del, de Génesis, uno podía controlar tanto a Alan Grant como a un Velociraptor. ¿sí? Y bueno, ustedes pueden ver en la imagen de la inferior derecha, no a un Velociraptor, pueden ver a un Comsognatus, porque en la novela los Comsognatus se encontraban, existían. De hecho, la escena inicial de Jurassic, de Jurassic Park 2 cuando los compis atacan a una niña, esa escena está en la novela, en la primera novela. ¿sí? Entonces, nada más decidieron adaptarla en la segunda película. Pero bueno, estamos hablando, estamos en 1993. Estamos hablando de pues, que los, los videojuegos, llevaban 10, a lo mejor 15 años eh, en el mercado y, y ya era un asunto. Como les digo... El, el, eventualmente los juegos sacan diferentes versiones, eh, updates o este, versiones mejoradas. Y el mismo Jurassic Park se podía ter, tenía una Rampage Edition que salió para Genesis, en la que igual era una side scrolling. Aquí ya la perspectiva ya no es overhead, ya no estamos viendo el juego desde arriba, sino que si ustedes jugaron, por ejemplo, Cadillacs y Dinosaurios, o en épocas mucho más recientes jugaron. Little Nightmares. Little, Little Nightmares es un side-scrolling, pero con esteroides y con gráficos del siglo XXI. ¿sí? Es más o menos el mismo principio. La pantalla va siguiendo el movimiento, o más bien la pantalla va obligando el movimiento del personaje, generalmente de izquierda a derecha, porque, pues, sistema de lectura, ¿no? Eh, respecto al respecto al juego anterior pues tenemos grandes avances como las gráficas que en ese momento eran la onda y bueno pues con la posibilidad de que podíamos como se ve en la imagen montar dinosaurios que no quisiera hacer eso en la actualidad aunque todavía no se filmaba eh, Jurassic Park The Lost World los juegos se podían dar el lujo, como tenían la licencia, de crear secuelas como, como ellos este, quisieran, ¿no? Podían, ¿cómo decirlo? Decir, por ejemplo, que Alan Grant, que es el caso de, esta, de este juego, Alan Grant no, lo, no logra terminar de escapar de la isla, sino que su helicóptero es derribado cae de nuevo hacia Isla Nubla y obviamente su objetivo es tratar de volver a escapar y ya no se las tiene que ver nada más con los dinosaurios como el T-Rex que vemos en el juego, sino que, bueno, en la pantalla, sino que también tiene que lidiar con los rivales de Ingen, que si ustedes leyeron Jurassic Park o vieron Jurassic World Dominion, saben que esta empresa rival de Ingen se llamaba eh, Biosyn. Biosyn aparece en la novela. Aunque en la primera película de Jurassic Park me parece que no la mencionan, pero bueno, eso ya es lore. Igual tenemos un side scroll en el que vamos a la, la acción avanza de izquierda a derecha y durante algunos niveles Alan Grant tiene que hallar el modo de salir de Isla Nublar otra vez. Como les digo, toda esta onda de de los dinosaurios terminaría volviéndose hasta material educativo. Esto es un juego de 2CD, o sea, bueno, para, para PC, imagínense, esto es sistema 2. El paint que usamos nosotros para hacer memes es como una versión un poquito más avanzada de lo que se podía hacer con este sistema en computadoras. ¿Y en qué consistía el Activity Center que tenemos aquí? Pues era básicamente resolver acertijos, eh, rompecabezas, pero más que nada era hacer dibujos. Y yo les mencionaba que quería usar una, una tarjeta de Jurassic, eh, de Jurassic Park, de esas de Tops que tengo de, desde hace como 30 años, porque la imagen que pueden ver ustedes en la parte inferior derecha es diseño conceptual de los velociraptores para la película. O sea, nada más digamos que agarraron el sketch, el, el bosquejo que hiciera el artista para la película, lo, le vaciaron el color y lo pusieron ahí para, para completar el juego. ¿sí? Y así hay varias imágenes del Activity Center que son directamente traídas de los bocetos de, para la película y puestos en el juego. Esto es algo muy similar. Pero muy, digamos que los primeros pasos a cosas que se verían después, como la encarta, que era esta grandiosa enciclopedia que vendía a Microsoft y que venía con muchísimas actividades, información y datos, pues esto, pero exclusivamente sobre Jurassic Park. Ok. Pasan algunos años. El, en 1997 se estrena la película de Lost World Jurassic Park que bueno ustedes saben muy bien que Jurassic Park se trató sobre este um, eh, el parque que se iba a inaugurar y que o, sa, sale mal no en Jurassic World lo que bueno tenemos otro parque que sale mal pero ese, ese parque se quería eh, trasladar hacia el continente hacia San Francisco me parece obviamente tenemos, un, una, tenemos escenas en las que se escapa el T-Rex porque tienen a su cría por ahí perdida. Aquí, bueno, a mí la, la, esa película me gusta mucho. Si yo tuviera que hacer un tier, un ranking, obviamente la primera estaría hasta arriba, esta estaría cerca porque me resulta muy entretenida. Las películas ya se van tornando más como películas de acción. Porque si ustedes leen la novela de The Lost World, no tiene nada que ver, pero nada que ver. O sea, esto, ahora sí, no es, que, no es que sea una adaptación libre o lo que sea. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aún así, la, la película es bastante entretenida y obviamente, pues iba a tener sus juegos. El Jurassic, Jurassic Park eh, tendría. Mmm, de DreamWorks Interactive, o sea, DreamWorks, que no solo hace este, animación para películas, tendría muchísimas versiones igual, y una de las más famosas, ahora yo no jugué la de PlayStation porque yo no tuve play, PlayStation en esa época, pero sí cuando podía ir a algún lugar donde hubiera maquinitas y, yo, y era un lugar grande que se podía permitir estas, pues sí pude jugar el, el cooperativo de esta, de esta máquina que está aquí a la derecha que es, una, es, un juego sobre, es un juego de disparos sobre rieles, en el que usted, estamos ahí en, en San Francisco, me parece, hace muchos años que no lo juego, pero teníamos que ir sobreviviendo a los ataques de diferentes dinosaurios. Ahora, en esta época yo ya me preguntaba por qué los dinosaurios siempre son los enemigos, pero bueno, seguimos igual. No en todos los casos. Hay juegos en los que no necesariamente es así, pero aquí vemos como en 1997 la franquicia de video, la unión de la franquicia de videojuegos y películas estaba fuerte. También salió para Game Boy, pero ustedes se preguntarán si son muy, muy nuevos en este planeta, ¿qué es un Game Boy? Game Boy es uno de los sistemas de juego portátiles, uno de los primeros que salió, que era de la empresa de Nintendo, y era una cosa... Así, era un tabique de este pelo. Me acuerdo que usaba cuatro baterías AA y se las consumía como dulces. Esto es nada más un breviario cultural, porque Game Boy. Uh, aquí les voy a decir una cosa. Si nosotros nos ponemos a comparar ahorita un Play 5, una Xbox Series y una PC, obviamente en cuanto a términos de gráficos, pues la PC gana, ¿no? Pero los juegos son más o menos los mismos uno hace las mismas cosas, pero ciertamente en, en esas versiones se ve diferente por las capacidades del aparato en el que lo esté jugando uno. Aquí, en, en este caso, en los, en los años noventas, lo que pasaba es que el juego, cada consola podía tener su versión del mismo juego con diferentes voces, eh, con diferentes personajes, pero en teoría eran el mismo juego, pero pues como las capacidades de las consolas eran muy distintas, pues a veces era nada más un puntito negro que se movía de arriba para abajo y tenía que luchar contra un punto negro más grande, pero seguía siendo Jurassic Park eh, X, ¿no? lo que fuera. Ahora, juegos no relacionados con la saga Jurassic Park como nada más para dar contexto de cómo estaba el mercado en esa época. Bueno, pues en 1993 tenemos uno que considero importante porque daría origen a una, a una serie de, de cómo hacer videojuegos de dinosaurios uh, que sigue en la actualidad que se llama dino park tycoon dino park tycoon es un juego muy simple de administración de zoológico pero con dinosaurios sí y hay juegos muy buenos de los que vamos a hablar un poquito más adelante que son eh, herederos de, de este videojuego que tenemos aquí primal rage el que está abajo al centro no sé si ustedes jugaron Killer Instinct, pero esto es Killer Instinct con criaturas prehistóricas reinventadas, porque, bueno, no recuerdo un registro paleontológico de un simio como el que tenemos en la parte izquierda, ¿verdad? Y en 1995 tenemos un juego súper, súper popular llamado Tekken 2, y que obviamente era tan popular que no podía dejar de tener un dinosaurio entre sus filas, y por alguna razón este dinosaurio boxeador se llamaba Alex. Que además, bueno, es un Velociraptor cuyo diseño está muy, muy, muy inspirado en este Jurassic Park, en los velociraptors de Jurassic Park. Ahora, si uno está hablando de videojuegos, no se puede ir sin hablar, esto es solo contexto, ¿eh? no voy a hablar de qué tratan, ni qué pasa, ni nada. Hablar de Turok, pero sobre todo hablar de Dino Crisis, que salió para PlayStation, y que tendría tres secuelas de Turok, lástima que no hemos visto nada nuevo y de Dino Crisis todavía más lástima, ¿sí? Pero bueno, ya nada más como para cerrar, eh, Dino Crisis de Capcom es creación de los mismos que hicieron los juegos originales de, este, de Resident Evil, y de hecho la jugabilidad es muy muy parecida, y es un survival horror, pero con dinosaurios. Ahora, hay un montón de formas de jugar videojuegos y de cómo se hacen estos. Y una de ellas es el First Person Shooter. Y Trespasser es un juego de First Person Shooter, para, pero con dinosaurios, y que era realmente revolucionario pa, perdón, para su época. Los, el, el render y lo, los gráficos eran, pues vaya, 1998, pero un juego muy intenso, muy bueno. Si hay alguna posibilidad de que ustedes se lo puedan emular. Estaría súper bueno, estaría súper padre. O pueden ver, en, en YouTube hay muchísimos canales de gente que ha jugado estos videojuegos ya en la actualidad. Y bueno, pues para que vean nada más las clases de historia que se da uno a veces. Ahora, la cosa es que en el caso de las películas, no siempre se trata de pelearse contra el dinosaurio. A veces hay que hacer que los dinosaurios se peleen entre ellos. ¿Vieron ustedes la de Godzilla? Así, Let them fight. Bueno, pues algo así. Y no podían faltar los videojuegos de peleas que están realmente basados en, en Jurassic Park, aunque no agarren a ninguno de los personajes este, humanos, pero pe hacer pelear a los dinosaurios. En, en 1999 tenemos Warpath, que nos ofrece la enorme posibilidad de, de agarrar a 14 dinosaurios o entre 14 dinosaurios y escoger a nuestro peleador. Es un juego de peleas, básicamente, ¿sí? Nuestro dinosaurio tiene sus habilidades y, y tenemos que ir peleando contra un cada uno hasta llegar al jefe final. Aquí yo quiero hacer notar una cosa, que el Criolophosaurus no fue popular hasta, bueno, ya ha entrado el siglo XXI y que el, lo empezaron a meter en videojuegos. Bueno, en Warpath ya estaba, ¿sí? Muchas veces los videojuegos agarraban pues para complementar sus eh, tramas tan, tan raras en los materiales de, lib de libros o de, otros, o de otras fuentes, ¿sí? Entonces, por eso los juegos que podíamos encontrar nosotros de Jurassic Park en el 93 podían llegar a tener elementos que las, de las novelas que las películas no habían considerado. Así que, bueno, también solo por eso era, era padre tener esos materiales a la mano. Bien. Chaos Island es un juego muy diferente a lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Yo no sé si ustedes jugaron, por ejemplo, seguramente que sí, o sea, Age of Empires, cualquiera de las versiones que ustedes quieran. Bueno, Chaos Island es un juego de estrategia tipo, o sea, es muy, muy antes de, bueno, eh, creo, de hecho creo que se iba a la par de, de Age of Empires por los años, pero aquí lo que nosotros podíamos hacer era, eh, a través de algunos artilugios, poder controlar a los dinosaurios para ir avanzando en el mapa, construyendo nuevas, este, descubriendo nuevas regiones. Eh, me parece que sí, la Nublar, ese sí, ese sí yo no tuve la oportunidad de jugarlo, pero al igual que le he dicho se ten, tenía que teníamos que ir ampliando el mapa, haciendo cosas, investigando DNA, que eso es algo muy presente en todos los juegos, porque obviamente es parte fundamental, por lo menos de la primera película, que es crear nuevo DNA o buscar DNA para eh, pues bueno, ir desarrollando nuevos dinosaurios o mejorando los que ya tenemos. Entonces vean que la, la saga se, estado, se diversifica grandemente y ocupa nichos de videojuegos muy, muy diversos. Ahora, en 2001 acabaría la primera trilogía de películas de, relacionadas con el universo de Jurassic Park. Con el sisma, con la gran diferencia de que ya el héroe o el monstruo a vencer no es necesariamente el Tiranosaurio Rex. Aparece, pero no, aquí el malo es otro, que es el Espinosauro, como lo teníamos entendido en esa época, sí. Obviamente, Jurassic Park 3 vendría con su con su caterva de videojuegos y de acuerdo con lo que pude yo investigar y con la lista de nombres que saqué, algunos los eliminé porque era mucho. Eh, es el juego o la parte de la trilogía que más adaptaciones ha tenido, sí. Estamos hablando, por ejemplo, o sea, ya estamos hablando, figúrense, de, de inicios del siglo del siglo XXI. Ay, perdón, moví mi mouse. Y se apretó un botón que no debía. Ya. Y vamos a tener una gran, y gran variedad de juegos, algunos muy revolucionarios, con sistemas que son muy propios de su época y que en la actualidad ya no, no vemos. Pero, por ejemplo,. Dino, Dino Defender es un, este, es un side-scrolling plat, de plataformas en el que tenemos que ir eh, de, protegiendo a los dinosaurios de este gran rival que tenemos aquí, que es el Spinosaurus, que es un platformer, o platformer, es un juego como puede llegar a serlo algunos Castlevania, en los que el juego va de diferentes niveles o plataformas, de ahí el nombre. Sí, entonces podemos subir ya sea por brincos o por rampas o de un saltando de un, a través de un, de un risco. La cosa es esta, ¿no? que, la, que la acción se va dando en, en diferentes plataformas o niveles. Los primeros juegos que vimos, los de Bubble, eran, eran de plataformas, ¿sí? nada más que la, era estática. Aquí la cámara puede ir siguiendo el, la acción. El de en medio, que es Danger Zone, es como Mario Party, pero con dinosaurios. Estamos hablando de que un, de, hay un juego de mesa desplegado en el juego, y de hecho el Danger Zone había algunas ediciones que venían con el juego de mesa físico, pero el juego de mesa venía en el juego y nos podíamos ir desplazando a través de ese juego, como lo haría uno en un juego normal de mesa. Y había muchísimos eh, minijuegos. Casi todos eran plataformas side-scroller o de cámara lateral. Pero también había este, acertijos, había este, laberintos, ¿sí? Para tener diferentes aventuras dentro del de mundo de Jurassic Park 3. Ahora, nos vamos a ir un poquito más para la derecha y vamos a ver Scan Command. Este es un juego muy raro, y en la... O sea, incluso venía con un periférico que era un lector de escanes, así como el aparatito que usamos para leer los, este, los códigos de barras, porque de hecho eso es lo que hacía. Y el, la lectura de código de barras, de cualquier código de barras, de lo que ustedes quieran, de lo que tuvieran en la alacena, de lo que tuvieran en el baño, este juego lo leía y... Trans Conectaban eso, esto es un juego de PC, lo, lo conectaban ustedes a su computadora por un cable especial que venía con el juego y utilizaban ese, eh, ese código de barras para crear o para ampliar ADN que ya tuvieran ustedes dentro del juego. Ahora, si esta cosa tenía conexión a Internet, 2001 ya había Internet, esto era el estudio de mercado oculto más grande de la historia, porque le, los niños podían ir por, la, por su casa escaneando cosas que tuvieran y eso, o sea, para el juego eso era, no, pues ahora tienes un espino más fuerte o un tirano más, más fuerte o un velo más rápido, lo que ustedes quieran, pero a, la, a algún lado tenía que ir esa información, ¿no? Pero, a ver, pues es, es una aplicación muy interesante que ya actualmente no, o sea, cosa externa al control, pues no, no es muy común, pero era muy común en esa, en esa época, o sea, era una exploración de la tecnología, pues. Ahora, para, también de sobre Jurassic Park 3 tenemos un light gun o un juego un arcade, un juego de disparos que también salió, este era un poquito más portátil, este era un poquito más fácil de encontrar en diferentes lugares, donde igual teníamos que sobrevivir a la isla y a los dinosaurios, etc. En Island Attack, en Dino Attack, que es este que está aquí, otra vez tenemos al pobre Alan Grant tratando de sobrevivir a la isla, es una cosa que yo no les he platicado para no llevarnos mucho tiempo, pero en casi todos los juegos que tenemos durante esta primera trilogía, el protagonista es Alan Grant. Eh, para algunos, eh, por ejemplo, para el juego que teníamos antes de, de Estrategia, de Chaos Island. El, algunos actores prestaron su voz para, para el, durante el desarrollo del juego, pero en la mayoría de ellos no. Y de hecho las figuras pues solo se parecen por cosas que no se pueden reconocer al actor, como el sombrero, la camisa y el pantalón. ¿sí? Ahora, eh, The DNA, el segundo juego que tenemos aquí a la derecha, eh, The DNA Factor, es un Side Scroller también, pero que incluye... Es un juego de acción, side-scroller, la pantalla va, va siguiendo al personaje, pero también es un juego de. ¿Cómo se llaman estos? Aventura isométrica. ¿Qué es una aventura o qué es un juego de perspectiva isométrica? Ustedes han jugado Sims, los juegos de los Sims, estoy seguro de que los han visto por lo menos. La perspectiva isométrica no es. El overhead total que teníamos en Jurassic Park 1 ni es el side scroll que tenemos en los otros juegos de los que hemos hablado. La isométrica es una perspectiva intermedia, digamos, como 45 grados, una cosa así. Que este, es, muy, es muy común en juegos RPG, por ejemplo, ¿sí? Y de, y de consolas este, portátiles, ¿sí? Esa es la, es la, es la isométrica. Entonces, The DNA Factor es un juego en el que tenemos que. Es muy importante de ahí, de hecho, por eso viene en el título, en las diferentes aventuras que tengamos en la plataforma o en el scroll, eh, agarrar trocitos de ADN que vamos a juntar para poder nosotros escapar de la isla. De hecho, es la forma en la que se abre una puerta para poder nosotros escapar de la isla. ¿Ok? Ahora vámonos hacia abajo. Y vamos a ver el Jurassic Park 3 Park Builder. Como yo les decía, después de Dino Park Tycoon, hubo varios juegos, y ha habido varios juegos de construcción de parques de, con, zoológicos con dinosaurios, donde tenemos, están conviviendo, digamos que el parque tiene éxito, y pues vamos a tener atracciones, diferentes dinosaurios, el. Eh, tours guiados, eh, torres de vigía para verlos desde arriba, etcétera. Y de eso consiste Park Builder. Y de hecho, pues eso, esto sí me los he jugado casi todos. Park Builder en particular no, pero los que vamos a ver aquí en adelante ese sí me los he Yo no tenía Game Boy Advance, pero les digo que es una, es una forma de hacer videojuegos que ha permanecido en la franquicia, porque después de todo, Jurassic Park es la, es la historia de un, de un parque de dinosaurios, ¿no? Que salga bien o que salga mal, eso ya es otra cosa. Este es un juego que salió para PC, que bueno, seguimos, seguimos con la manía de hacer pelear a los dinosaurios. Ya no basta pelearnos nosotros con ellos, ahora hay que hacerlos pelear a ellos. Y bueno, pues es un juego de peleas normal, ¿sí? Como todos y cada uno de ellos. Tenemos una selección de dinosaurios en que podemos agarrar para ir subiendo de nivel y llegar eventualmente al boss fight. Este es otro park builder. Que es muy bueno. La verdad es que Jurassic World Evolution, que es el juego que está en la actualidad y que recientemente acaba de, de tener su actualización, aunque está muy bonito y, y la, las mecánicas y todo están padres, no tiene ni la mitad de contenido que tenía Jurassic Park Operation Genesis. Así se los digo. <laughs> la, la cantidad de atracciones, este, de, bueno, de dinosaurios, sí, obviamente podemos tener ya hasta 100 dinosaurios. Acá, pues a lo mejor no era tanta, pero había muchas más cosas que hacer. Y eso está, eso está muy bien. El problema, si lo queremos jugar ahora, es la jugabilidad. Está tosco, es complicado, sobre todo si uno ya está más acostumbrado a nuevos eh, sistemas de juego. Pero la verdad, como elemento histórico en la historia de los videojuegos y los dinosaurios, está súper bien. Ese es un must, hay que jugarlo. En 2007, imagínense, los CD-ROM todavía eran algo, todavía existían. Y Jurassic Park Explore es un juego. Mmm, aquí hay un problema, fíjense, porque y es algo como a lo que yo como eh, divulgador junior, a lo que, que fue a lo que me dediqué cuando trabajaba en el museo de geología de la UNAM. Es, este, es un problema y a veces estas franquicias se hacen tan grandes que lo que pasa en ellas se considera hecho científico. Entonces, se hacen esta serie como de, como de enciclopedias en las que se da información sobre los dinosaurios, pero nunca queda claro, y bueno, la verdad es que no debería quedar claro porque la gente debería, no sé, a lo mejor saberlo, de que esa información es canónica respecto al, al mundo en el que se desarrolla, a la película, ¿no? En este caso, Classic Park, o a la saga de películas. Y el problema es que luego se consideraba como cierto, se daba como hecho X, y esa era información con la que uno, como divulgador, tenía que estar lidiando después, pero bueno, eso ya es otra cosa. Que existiera, bueno, es, está padre, no toda la información podía estar errónea, ¿no? La, la cosa era como seleccionar lo que podía estar bien o mal los jurassic park explorer pues es una, es una enciclopedia de los dinosaurios de Jurassic park o como se entendían ahí venía había obviamente lo, lo normal ¿no? este crucigramas como decirlo este laberintos, Diferentes actividades en las que uno te podía ir desbloqueando, digamos, conocimiento sobre los dinosaurios que aparecen en la saga y algunos que no. Ahora, como yo les decía, que, la saga, que esta onda de los videojuegos se diversifica, este es un juego, Jurassic Park The Game, vaya nombre, desarrollado por una compañía llamada Telltale. Telltale es, es, una, es una, de hecho, toda la, la compañía todavía existe, todavía crea videojuegos. Y son bastante atractivos en, en su campo, porque no son como de tú siguiendo al monito teniendo aventuras. O sea, sí, pero de una manera muy particular. Y para eso tengo la imagen de la parte inferior derecha. Los juegos de Telltale -tel son hasta cierto punto lineales, o lineales con, con, con opciones, ¿sí? O sea que nosotros vamos siguiendo al personaje, hay mucha cinemática, el personaje hace cosas, pero de repente llega un punto en el que tiene que tomar una decisión, ¿sí? sí decir una cosa, decir otra, o ser un gandaya, o ser una persona agradable, y dependiendo de las decisiones que tomemos y de los cursos que tomemos en la historia, pues vamos a ir teniendo eh, diferentes finales o, difer o diferentes formas de llegar al mismo final, ¿sí? Yo he jugado este de Telltel de Jurassic Park y hay uno de Juego de Tronos que estaba bastante padre también. Recomendable, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando la franquicia a, a épocas más recientes. En 2015 tendrí, empe, empezaría la nueva trilogía de películas de Jurassic Park, ahora tituladas Jurassic World el análisis lo dejaremos para, para otro que explora pero yo solo quiero decir que bueno la película surge y entonces obviamente tiene, su, tiene sus versiones en videojuego la más extendida la más importante y de hecho es de las pocas que hay es la versión de lego lego jurassic world eh, no, se, no se limita a adaptar la película que, que está en ese momento en cines bueno, ya había, ya había pasado un poquito el estreno, sino que de hecho adapta las primeras cuatro películas. Ahora, los juegos de Lego, Canon, no son Canon, no importa, son muy divertidos. O sea, la, la idea de los de los juegos de Lego es eso: es lo más. ¿Para qué juega uno? Para divertirse. ¿Y qué quiere uno hacer cuando juega un juego de Lego? Divertirse. Entonces, tenemos aquí la compañía TT Games, el que eh, este, ha desarrollado, pues básicamente todos los juegos, todo lo que tiene que ver con Lego y que luego se transforma en juegos, los, lo hace esta compañía. Así hay este, Lego Batman, Lego este, Día de la Justicia. Yo he jugado este, los demás no los he jugado, así que si les doy una información errónea, sorry, pero tienen una larga lista de adaptaciones de películas y cosas así a Lego, muy buenas, y, el, y bueno, en su momento yo pensaba que el juego era mejor que la película que había visto, pero bueno. Uh, y no nos podíamos quedar sin mencionar, por ejemplo, Jurassic World Alive, que es la versión Jurassic World de eh, Pokémon Go, pero con dinosaurios. Ese me gustaría jugarlo, pero mi celular es una papa y se tarda muchísimo en cargar los diferentes, este, los diferentes escenarios. Pero bueno, además, estos juegos a mí realmente, los juegos de móvil a mí realmente no me gustan mucho porque. Eh, o sea, se, puede, se pueden obtener las cosas jugando, pero hay que jugar mucho, y pues no, no hay tanto tiempo. Y, y además eso de salir al mundo y hacer cosas con la gente, no, no, no es, no es muy fuerte, pero pues obviamente teníamos que mencionarlo. Y bueno, estamos llegando así en el, Punto de, en el, en, Ahora sí que en el sprint de la charla, del tiempo que duran las charlas normalmente, para hablar precisamente de la evolución de los juegos de administración de zoológico inspirados en la saga de Jurassic Park. Jurassic World Evolution es un juego de 2018, desarrollado por Frontier Games, en el que se hace mucho hincapié precisamente en este en, la, en el, la comodidad de los dinosaurios, eso no era tan importante en juegos anteriores, pero pues ahora como hay más poder de, de procesamiento de datos, pues ahora los dinosaurios se pueden, tienen sed, les da hambre, se pelean, hay unas, anim, hay unas animaciones muy buenas de, de enfrentamientos, si uno no los tiene contentos, se escapan, se comen a la gente, bueno, a veces uno eso lo hace de manera intencional, eso a lo mejor lo oyeron, es mi temporizador. Pero bueno, y en 2021, apenas el año pasado, llegó la segunda parte con, bueno, que viene todo lo que venía en la anterior y con, y con cosas nuevas, ¿no? Y recientemente, pues apenas hace dos o tres días, se tuvo la actualización de Jurassic World Dominion. Bueno, es un paquete de paga, es una expansión que está fácil, ya la hice. Yo esperaba un poquito más de reto pero pues tiene cosas padres como cosas que nunca creímos ver en un videojuego como este que eran los dinosaurios emplumados tiene al piroraptor tiene al este al Tericinosaurus, que tiene unos animation kits muy muy buenos ¿eh? y pues nada más o sea esto hasta ahorita es una lástima que no que no haya como tanta tanta diversidad tanto eh, tanto interés tanto como por, para distribuir la franquicia en los videojuegos, como si sí lo hubo en los años 90. O sea, fácil había 10 compañías distintas haciendo juegos de, de, de Jurassic Park. El, y ahora está un poquito más como un cuello de botella, como más, más concentrado el, el producto. Pero bueno, o sea, hay, ¿no? Y, y es nuestra responsabilidad, digo. O sea, ya, ya los compramos, ya los jugamos y ya los hacemos más ricos y todo. Pero disfrutar con estos animales y, y que aparte sean como un, este, un aliciente para aprender un poco más sobre ellos fuera de estas cosas, ¿no? Eh, Jurassic World Evolution tiene detalles, ¿no? Este, viene muchísima información eh, extra que podemos, si nos gusta leer, pues nos podemos poner ahí en medio del juego a leer un pequeño ensayo ahí sobre las características que se saben de los dinosaurios y todo, pero como les digo, son, o pues sea, están partiendo ustedes de un producto de un videojuego. Siempre podemos nosotros agarrar esto y decir, ok, esto está muy bonito, esto está muy padre, veamos qué hay en, otro, en otros ambientes, en otros medios más, este, más serios. Ahora, mi invitación es, o sea, yo siempre voy a tener una crítica sobre esto y decir, no, pues es que estos son videojuegos, esto es ficción y todo lo que quieran. Pero, o sea, no me hagan caso. Aunque eso sí, háganme caso en esto. Sigan jugando. <laughs> no importa que viejos estén, vean nada más mis, mis canitas aquí. Sigan jugando. Esto, el, los videojuegos son como una, son una puerta a, a otros mundos. Eso es obvio, eso es más que obvio, pero lo interesante de esto es que nosotros podemos escoger a qué mundo queremos ir, ¿no? Entonces podemos ir a que nos maten en un juego de FromSoft, en el, en el del Ring, por ejemplo, o podemos ir a, a tranquilizarnos, a, a, a pensarnos los, las cosas un poquito más en juegos como este, por ejemplo, ¿no? Es, esa, es la, esa es la invitación. Prueben todos los juegos que ha habido de dinosaurios, los que puedan, y compárenlos y, apre, y aprendan ustedes que jugar juegos en esa época no era tan fácil. Y pues nada más, salvo alguna, algún comentario que tenga aquí GeoExplora para, para dar, pues miren, aquí estamos, ¿no? y Ya estoy bien sorprendida de los gráficos, cómo nos fuiste presentando así los de los viejitos hasta llegar a esto que ya parece como película, como si estuvieras viendo... Jugando dentro de una película, ¿no? Es sorprendente sí, el, los pasos. El, 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 estamos tomando, tomando en cuenta que empezamos con juegos de 8 bits, 16 bits, 64 bits porque no le, muchas veces no les decía este juego salió para Super Nintendo o este juego salió para N64 que pues eso, eso era lo que nos decían el poder que tenían las consolas el, en ese momento ahora ya, o sea ya el beat es una es una escala de juego que solo usan los programadores yo creo ¿no? que son <laughs> los, los únicos que le hacen caso pero este sí, o sea es, eso era también algo que estaba subyacente a la charla, es algo que sobre lo que no podía profundizar el nivel técnico que se ha ido alcanzando los, los juegos de dinosaurios están embebidos en ese mundo ¿no? y hay otros juegos que lo explotan más, otros que lo explotan menos pero pues la historia de los videojuegos es la historia del avance de la tecnología de las, de las personas puesta a disposición de nuestro de nuestro entretenimiento Sí, no, yo sigo este eh... Pues sorprendida del de nivel de, de las imágenes con las que, bueno, yo empecé a jugar con el Atari, imagínense, amigos, sí, soy muy vieja. Entonces, pues era así de nada más ver así como los cuadritos y cosas así, ¿no? Y luego ya el Nintendo ya era así de, no, bueno, el Nintendo, ¿no? Y ya era así como, este, lujo tener un Nintendo, brincar de la tarea al Nintendo fue así de, órale, toda una revolución, y bueno, pues ya, que ya no le seguí, porque pues, este, me perdí en, en el mundo de, de los libros en la ñoñez, pero pues ya no seguí jugando, pero ahora veo a mis sobrinos, ¿no? Este, con su Super Xbox, o no sé qué sigue después del Xbox, yo ya me quedé, este, obsoleta en eso, pero sí veo las imágenes y digo, o sea, o de repente tú subes mucho esto de que estoy jugando no sé qué yo digo es que esto es una película o sea estoy jugando dentro de una película o qué pasa no sí este si tienen alguna si tienen alguna duda y no la quieren dejar por ahí pues sí. este eh, me pueden seguir en Facebook ahí yo lo que hago principalmente en Facebook es hablar sobre películas Pongo programas dobles, así de películas que veo y digo, esta me late como que se parece mucho a esta, entonces las pego y hago reseña de las dos. Pero este, yo creo que les compartirán los links ahí en los medios que tengan aquí en, en Explora, pero pues yo les puedo decir, ¿no? Es Amilcar Compa Maya, no soy muy creativo con los nombres. Eh, ahí me pueden seguir en Facebook y en Instagram es básicamente lo mismo, ¿no? Pero casi ahí lo único que hago es hablar de videojuegos, de películas y de libros a veces, porque luego uno ya no tiene tanto tiempo como de sentarse a leer así, tranquilamente. Pero sí, sobre todo películas, dudas que tengan sobre lo que ustedes quieran de películas, de videojuegos y cosas así, y que bueno, me sienta yo con la autoridad de platicar sobre ello, pues se los, se los, se los responderé, ¿no? Va, ah, perfecto. Mira, te voy leyendo los comentarios que están aquí. Colección Petrone dice hola, eh, no sé de dónde son. Azarel Guzmán, que siempre nos ve. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Saludos cordiales. Aldo Fomisaurus, que también nos ve aquí. Dice saludos, hablaremos de coleccionables. Estaba preguntando. No, pues no, terminamos, ¿no? Si hablamos de coleccionables. No acabamos, tenemos un poquito menos de una hora. Sí, Arael Guzmán dice, ese eslogan de, si no es, tiene la marca de Jurassic Park, entonces está exti extinto. Pertenece a Kenner, que fue la empresa juguetera que sacó las primeras figuras de la franquicia desde 1993 a 1997 hasta que la absorbió Hasbro. De hecho, de las tarjetas que mencionaron al inicio, venían acompañando a dichas figuras. Yo tengo solo una y es la que venía con el Carnotaur. Oh, mira. Okay. Sí, si alguien les dice eso, les menciona eso de que la, si la marca, si no tiene la marca JP, está extinto, pues ya se pueden dar una idea de qué tan vieja es esa persona. Sí, hombre. Por acá, Hecatl Jiménez, Dino Crisis, de mis sagas favoritas de toda la vida. Eh, también él mismo dice, sí. uff, Warpath, estaba, estaba cool. Lo jugaba con, Kev, con Kevin. ¿Cómo nos divertimos jugando esto? Ah, saludos, Ejicatón. Eh, por acá, Jonathan Belcebú. Suficientes videojuegos para procrastinar estas vacaciones. Gracias. Nos muchas ideas. Sí, muchos se pueden emular. Eh, los, los más viejos se pueden emular. Es, nada más es cosa de, de buscar bien los archivos porque. Eh, y luego a ver si no se, se crashea el juego, porque eso también pasa muy seguido, me pasó con el Operation Genesis, pero o sea, sí, búsquenlos y pruébenlos. Ah, el el Jurassic el. Park original es muy divertido, es muy desafiante y bueno, es, está padre, es, es como ver un poquito de historia de, de, de los videojuegos. ¿Qué más dicen por ahí? Sí. Laura Aguilar dice, el de Alive yo lo jugué y está padre, los dinos los ves. En realidad aumentada y haces batallas. Ah, caray. Bueno. Sí, hay una, hay una cosa que también dejé fuera por cuestiones de tiempo. O sea, yo me fui mucho por juegos que salieron en consolas y PC. Pero hay, por ejemplo, los que salieron para realidad virtual, que son de los 90. O sea, hay, hay varios, pero sí, o sea, no nos daba tiempo. Pueden buscarlos también. Hay, muy, hay una serie de juegos, una lista de juegos de Jurassic Park cancelados. Hay uno que me hubiera gustado mucho que saliera, que está muy relacionado con Jurassic World, o sea, es muy reciente, pero pues por diferencias creativas no salió y que era una especie como de mundo abierto y que el protagonista era Owen Brady, era el protagonista de Jurassic World. O sea, que ibas a tener que hacer varias cositas, como craftear cosas este, para sobrevivir en la isla otra vez. Pero bueno, ajá, hay una larga lista de eso también. Azarel Guzmán dice: A mí me tocó The Lost World de PlayStation 1. Estaba algo difícil, no pude acabar el nivel del consortnatus. También, para que les dé los tips a este Amilcar de cómo pasar. Sí, bueno, soy muy malo explicando, pero hay muchísimos. Por acá otra vez Laura Aguilar YouTube dice también. De hecho, parte de la información que yo tengo se dedican a jugar los juegos viejos de, de, de Jurassic Park. Ah. ah, decías, perdón, te interrumpí. Perdón, no, 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 es que como se está cortando tu internet, este, no ah. te escuchaba. Pero sí, todo lo bien. Vi un todo poquito. bien. Ya. Aquí, Laura Aguilar dice, también hay un juego para escanear dinos de juguete de Mattel, de Jurassic World y Jurassic Park. Ah, ¿para escanear dinos? ¿Cómo? ¿Lo ese no lo vi. Ah, o sea, okay. Seguramente se de los que fuera, pero no, o sea, yo de escanear, de scan Command solo tengo ese de los códigos de barra. Ah, va. Aldo Fomisaurus dice, yo me declaro culpable de jugar el juego de Dinomedia, de ahí me enganché más con los Pokémon, los Pokémon fósiles que creo debió ser un gran aporte a esta plática, pero creo que es una excelente y completa plática. Ay, se quería ver Pokémon, Pokémones fósiles, es que era de Jurassic, principalmente. Azarel Guzmán dice, por cierto, la música de The Lost World, PlayStation 1, era bastante épica, te sentías como de safari, también había referencias en las figuras de Kenner, hasta la música. Bueno, sí, también la música inspira a que sigas ahí jugando, ¿no? Sí, yo de Kenner solo tengo una figura y es el tiranosaurio rex joven. No lo tengo aquí y no voy a ir por él ahorita, pero este, ahí todavía conserva su, su, su pintura. Y ahora sí, ahí va, ahí va otra vez mi momento. Antes todo esto era Monte. Este, es, esa era, era una gran colección de juegos. O sea, eran más realistas de lo que pueden ver ahorita ustedes con los juegos de Jurassic World, que están muy descafeinados. Para, precisamente para llegar a un mercado más amplio, pero se olvidan del mercado de gente que creció viendo Jurassic Park por ejemplo no uh. y lo, los, lo, los coleccionables de Kenner, o sea agarraban mucho el diseño de la película y lo trasladaban al juego y se veía, era, o sea vaya era realista, tan realista como lo puede ser un juego y ahorita pues los juegos los, las criaturas de Jurassic World están como muy eh, suavizadas y, o sea, si no fuera por eso, yo me habría esforzado más por conseguir alguna, pero la verdad es que no, no me, no me gustan precisamente por eso. Ah, perfecto. Por acá Aldo, Aldo Fumisauro pensando... seguramente tendrá una idea parecida. <laughs> sí, este Aldo dice, exacto, recuerdo ese promo en la TV con los juguetes de tanto de Jurassic Park como los de The Lost World. Este, de esto de que decías, ¿no? Si no, no tiene JP, este, ¿qué? ¿Está extinto? ¿Cómo? Uh -huh. Laura Aguilar dice, en las patas traen códigos de ADN. Ah, ok. Ay, no, no fíjate, ni es Laura. Dice, soy Eliel, el, desde el Facebook de mi mamá. <laughs> Yo dije, esta chava, o sea, mira, este sí sabe de videojuegos, ¿no? Sí, es el... Este, es Eliel. Hola, Eliel. Espero que le hayas permido, pedido permiso a tu mamá para usar su, su cuenta de Facebook. Bueno, pues por acá también Aldo dice, eh, si es una app de Mattel, Jurassic World, que escanean las figuras de la línea regular de Mattel. Ah, ok. Y Azarel también dice, yo tengo ese John T-Rex. Luego les comparto una foto de mi colección de figuras de Kenner. Ay, no, pues es que también hay que luego hacer uno de puros coleccionables para ver qué tiene ahí la gente guardada en sus cuartos, ahí, este, como tú dices, ¿no? Empolvándose o haciéndose ricos, porque esa es otra. Esas ya sí, también eh, son figuras coleccionables que, que van a, a valer oro después. No, el, mi mi tiranosaurio en particular no es coleccionable porque como, como, como lo tuve cuando era muy niño, recuerdo que le manchaba las patitas de adelante con pintura roja para que se viera así más malo. Entonces, no, no es coleccionable. Ay, tiene y un poco se poco tenía de sangre ahí. <laughs> muy bien. Oye, pues muchas gracias, Amilcar por la plática que nos preparaste. No, y gracias que por, les por les la invitación. No, es un gusto siempre tenerte acá y que nos hables de de las ñoñeses de, de los dinos, impactando en, en películas y pues en videojuegos que, que tú le sabes muchísimo. Y bueno, pues este, esperemos tenerte pronto por acá, haciendo más cosas, y esperemos también que a los geoexploradores les haya gustado esta plática. Entonces, ¿algunas palabras para despedirnos, Omilcar? No, pues nada más. Este, ya le... Eh, aproveché el final de la conversación para decirles que pues sigan jugando eh, descubran cosas nuevas viajen y este ahora aprovechando que tenemos que estar más tiempo en casa este, ah y bueno también las recomendaciones tradicionales cuídense mucho esto todavía no se acaba este, y es algo con lo que vamos a tener que vivir y así como los dinosaurios de Jurassic World Dominion pues ya están ahí para quedarse y nosotros pues es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar también cuídense mucho ya saben si tienen alguna duda o quieren hacerme algún comentario a mí personalmente, eh, la, las redes de GeoExplora les van a poner ahí a disposición la, y ahorita les eh, pongo la forma comments. de hacerlo. Creo que no tienen mi Instagram, ahorita se los paso ahí a Adriana para que lo tengan. Pero, uh -huh. este, pues nada más, hasta luego y muchísimas gracias. Va, pues muchas gracias, GeoExploradores. Nos vemos el próximo jueves con esta noticia de una nueva especie de araña que encontraron en el ámbar de Chiapas. No se lo pierdan. Y bueno, pues nos vemos pronto. Chao. ¡Chao!